¡Soldado mayor! ¡Desplegad el Juanete mayor! Cano tustal ambi, que es ma uyujelet. Ugh. Ugh.
¡Por Dios, Kid! Me has metido en un buen lío. ¿Estos monjes custodian el tesoro que me prometiste? Te dije que tenía un secreto para ti, pero no dije que fuera fácil. Abramos la puerta y te enseñaré lo que hay dentro. Ah, otra piedra angular maya. Aquí hay algo. Lo intuyo. Capitán Kenway. ¿Dónde está Duncan Walpole, el asesino? Está muerto. Intentó matarme. Su pérdida no nos entristece. Pero fuiste tú quien ejecutó su traición final. ¿Por qué? Lo hice solo por dinero. ¿Y eso debería consolarme? ¡Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana! Tiene el sentido, mentor. James me dice que trataste con los templarios allí. ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí. ¿Reconocería su cara si lo volvieras a ver? Eso creo. Debo estar seguro. No hables. Vamos. Thank you.
Tú me has metido de lleno en este enredo a sabiendas, Kid. ¿Quién demonios era ese bufón de antes? Bye. Un asesino. Y mi mentor. Así que formas parte de un culto de lunáticos. Somos asesinos y seguimos un credo, en efecto. Pero no nos impele a actuar o a someternos. Solo a ser sabios. No, sigue. Me encantaría oír más. Nada es cierto. Todo está permitido. Es la única certeza del mundo. ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema. Pensar como quiera y actuar como me plazca. Lo repites como un loro, pero no entiendo. ¡Ah! El camino está bloqueado. Creo que es una puerta. Sí. Y debería de haber algún modo de abrirla. Un mecanismo en algún... ¿Como un cabrestante? Esos bloques de arriba. Intenta moverlos. ¡Mierda! Tranquilo, Kenway. Esto no es como trepar por los flechastes. Creo que esos bloques de ahí arriba podrían moverse con un poco de presión. ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo, éramos nosotros los perseguidores. Los hicimos huir despavoridos. Pero ahora nos suben. Parece que el mecanismo de la puerta está roto. Vamos a buscar otro camino. ¡Sigue, hombre! ¡Salta! ¿Aún sigues respirando? Lo suficiente para maldecirte, Kid. Debe de haber un gran tesoro. Un tesoro. Sí. No sé qué nos espera al final del camino, pero más vale que merezca la pena. Eso dependerá de ti. ¿Cómo dices? Lo que vas a presenciar podría hacerte enloquecer. Solo espero que puedas superar la impresión. Ya soy mayorcito. ¿Este es el gran premio que tu mentor me dijo que buscara? Siento decirlo, pero no se parece en nada al hombre que llaman el señor. No te precipites. Aún nos queda un acertijo que resolver. Estas estatuas son como las que vimos antes. Pero tienen dibujos grabados en ellas. También hay grabados en el suelo. Pero son de otro tipo. Hay algún tipo de relación. Pero ¿cuál? Son predadores. Los otros, presas. ¿Qué predador se alimenta de cada presa? Esa es la cuestión. Bueno, ahí tienes la relación. Hay que emparejar predadores y presas.
piedras? Parece que se pueden mover. Trepa por estas piedras, Kenway. Tengo una idea. Es él, el sabio. Pero esta cosa tendrá cientos de años. Más que eso. ¿Seguro que es él? Sí. Sus ojos le delatan. ¿Dijeron los templarios para qué lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal. ¿Como este? Sí. Querían preguntarle también por el observatorio, pero escapó. Ya hemos terminado. ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de dos imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. ¡Advise you to get down!
visto este templo? Es enorme. Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. Seguro. ¿De dónde si no lo sacarían los españoles? Desenterrándolo del suelo, ¿no? Gracias, pero nada de clemencia. Con nosotros. Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Florence Prince. Saludos, capitán. Para esos esclavistas.
Stand still. Jesús. Vaya desastre, ¿eh? ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigo, son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su desdén, Edward. Te pavoneas como si fueras de los nuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Ducas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente. ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto. Entonces haz algunos trabajillos por las Indias Occidentales para nosotros y te recompensaremos. Así de simple.